Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Continuamos con la agenda temática de este día, amigos y amigas, y en este caso Cristal veramente nos va a traer una entrevista, por lo menos la fracción de una muy interesante entrevista que realizó con Ingrid Tapia, una mujer que se ha dedicado a reivindicar y a recordarle a los hombres que las mujeres, por supuesto, que también tienen derechos. Esto en el marco del aniversario número 58, en el que las leyes erigidas por los varones le concedieron a la mujer el derecho al voto. Y este tema es más que interesante, tanto que en días pasados la propia legisladora priista Beatriz Paredes Rangel afirmó que ella va a impulsar una iniciativa para que las mujeres no vuelvan a ser utilizadas por los hombres como carne de cañón. Hay que recordar el caso de las famosas Juanitas, aquellas mujeres que ganan elecciones y luego son retiradas para que en su lugar entren hombres. En el caso de Durango, esto es un uso que ya se ha aplicado entre algunos varones integrantes de la clase política. Es muy importante recordar, la mujer tiene derechos, pero tiene que quedar atrás ese discurso ya viejo, arcaico, gastado, de reivindicar sus derechos y quedar solamente en las palabras. Le pongo simplemente un ejemplo. De 30 legisladores que hay aquí en el Congreso de Durango, solamente 6 son mujeres. Y a eso le llaman equidad. Por eso es importante lo que a continuación nos trae Ingrid Tapia a través de los cuestionamientos de nuestra amiga Cristal Benavente. El 3 de febrero de 2010, la Cámara de Diputados tomó la protesta de ley a 15 legisladores suplentes, 11 de ellos en sustitución de igual número de diputadas del PRI, del PAN, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Con ellos sumaron 13 las mujeres desplazadas de sus curules por esposos, hermanos, parientes y padrinos políticos en lo que va de la 61 legislatura. Ellas son las Juanitas. Esto es solo una pequeña muestra de las injusticias que existen en contra de las mujeres. Queda claro que al cabo de 58 años del voto de la mujer en este país, falta mucho por avanzar, pues a eso hay que sumar la batalla que recientemente se emprendió en defensa de la vida. Todo esto es parte de una cultura que aún no hemos podido cambiar, la cultura de género, que todavía hoy ubica a las mujeres en la casa y a los hombres en la calle. La operación política, la movilización, etcétera, es un ámbito bien femenino. Lo que nos falta es el acceso a los cargos de dirección, ¿no? Perfeccionarnos en esa parte, y eso supone, es un tema que no solo afecta a las mujeres sino al México en general. Es un tema de educación, ¿no? Es un tema de oportunidades de y acceso a la educación. Ya no cabe esta parte. Sin duda lo hay, México. Sin duda lo hay. Yo personalmente nunca he sido víctima, ¿no? Porque dicen que el diablo sabe a quién se le aparece, ¿no? Pero el hecho de que uno no sea víctima de una conducta misógina o machista no quiere decir que muchas de nuestras compañeras, de nuestras amigas, de nuestras conciudadanas no lo sean. Especialmente tenemos que erradicar, hacer un trabajo muy muy importante en erradicar la violencia. Aquí tenemos violencia de todo tipo y la de género no es la excepción, ¿no? Pero como mujeres tenemos el deber de comprometernos en erradicarla desde el seno de nuestras familias, ¿no? En los centros de trabajo, en todos los espacios donde las mujeres necesitemos el reconocimiento de nuestro justo valor. Recientemente, y con un triste recuento de las violaciones, rezagos, injusticias, abusos, golpizas, discriminación, acoso y hasta muerte que padecen las mujeres en este país, las diputadas en San Lázaro refrendaron su compromiso a favor de la equidad de género, por la defensa de los derechos de las mujeres, incluso para legislar y evitar que en el 2012 se repitan los casos de las Juanitas. Sin embargo, mientras no se dé el cambio en la cultura y en los valores socialmente reconocidos, muy poco se podrá avanzar en el tema. No, la verdad es que las habilidades del género femenino pues son complementarias de las del masculino. Podemos tener una sociedad muy bonita, ¿no? Donde todos participemos, todos seamos oídos, las minorías, las mayorías, las mujeres, los niños, los hombres. Nos falta mucho de crecer en materia de protección a adultos mayores, en materia de protección a niños y en materia de respeto a la identidad femenina.
queda claro que la violencia en contra de la mujer es un abuso de poder. Es triste ver que aún en estos tiempos la capacidad política de las mujeres no es reconocida, cuando en los hechos se ha demostrado que son protagonistas fundamentales en la sociedad, en la política, en la justicia, en la economía y en la familia. Es decir, allí, donde al menos todavía hasta hoy, el hombre ha establecido su ley. Para Análisis Político reportó Cristal Benavente. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Analisispolitico.com. Continuamos.